Pues soy Bertoni, todo el mundo me llama Bertoni. Yo soy Laura. Nosotros nos conocimos en los laboratorios Pedro Jiménez de Córdoba. Luego él sacó una cámara, que era de las primeras cámaras digitales que había. Y luego nos echamos una foto y nos intercambiamos el email y el móvil y tal. Y a mí aquello de la tecnología de Bertoni me conquista. Y ya a partir de eso, pues ya fue todo para adelante. Mi primer beso con ella, se supone, ¿no? Pues fue... en el portal de ese bloque, que es mi bloque. No fue en su casa, fue abajo. Lo que más me gusta de ella es la energía positiva que tiene. Ella es buena por naturaleza. Lo que más me gusta de Bertoni es su sinceridad, su broma, su energía. Porque es un trasto, total. Y le irrita bastante eso de que sea yo demasiado dinámica. Y se va chocando con todo. Que es un poquito gruñón. Lo tenía todo más o menos planeado. Ese día le preparé una cena. Ahora esta vez me conquistó, pero por el estómago. Y luego le dije de dar un paseíto. Bueno, ya era la excusa para llevarla al mismo sitio de la primera vez. Justo 7 años después, el mismo día, el 28 de julio por la noche. Y entonces le saqué el anillo y... De ilusión, de mucho sentimiento. Principalmente llorar. Nuestros familiares se alegraron muchísimo de la noticia. Pero yo creo que el que más, mi padre. Mi padre, pues yo creo que estaba pensando en el Mercedes que acababa de comprar y el que se había casado mi hermano hacía un año y medio. Así. La madre de Bertoni. No se lo podía creer. Pero ella pensaba que no me iba a casar nunca, o sea, no se lo esperaba nada, ni yo tampoco. Yo quiero tener 26 millones de niños. Pequeños seres pequeñitos, humanos. Pero ella con 2 se conforma. A mí me gustaría 2. Y ya está. Y yo pues 2 y luego ya veremos qué viene. ¿Por qué ahora? Porque estamos muy agustitos en nuestro mini piso. Que nos queremos mucho, porque nos miramos y nos queremos. Que sí que me gustaría que encontrásemos nuestra casa. ¿Mi tipo de chica ideal? Pues yo pensé que se parecería más a mí, no que sería tan diferente. Mi hobby, pues principalmente ver series de televisión. Hacer ejercicio, el senderismo, la naturaleza. La Xbox 360, PlayStation 3. Conocer cosas distintas. El ordenador, aunque parezca que no, es como otra consola más. Tendré que ponerse a jugar viendo este vídeo, ¿verdad? Pues si no estoy haciendo nada. A nosotros nos encanta viajar. Las nuevas experiencias. Pues, no sé, disfrutar del sillón. Pero vamos, que yo creo que mi tipo ideal es Laura. Al final te das cuenta de que lo que realmente es importante es lo que no sabes que está ahí. Pues yo era muy chico y trajeron un bebé a casa, mis padres. Él iba para lo que iba, algo relacionado con la medicina. No sabía si recetarlas o venderlas. Pero vamos, que yo creo que como querés ser el de mayor, quería ser Super Mario Bros. Bueno, Laura es muy alegre, simpática. Laura es una persona encantadora, muy cariñosa. Es todo muy positivo. En resumen, una polvorilla. Definir en pocas palabras cómo es Bertoni. Bertoni es bastante simpático, lo que pasa es que le gusta tocar los huevos a los demás. Pero ¿esto luego dónde lo vas a poner? ¿La voz? ¿Puedo pensarme las preguntas antes de responder? Un tío con muy buen fondo. Muy proactivo, bueno, proactivo, no sé. Lo que más valoro de Laura es su entrega. Su capacidad de escucha. Puedes compartir mucho con ella y... que siempre está dispuesta a ayudar a la gente. Me sirve de ejemplo. Pues lo que más valoro de Bertoni es... su saber estar en todas las situaciones. Bertoni es una gran persona. Te da consejos cuando los necesitas. Comprensivo. Yo creo que siempre está ahí. Lo considero como una especie de Emilio Aragón, el médico de familia. No, no pienso que Laura tenga defectos así muy llamativos. Que es muy mandona. El peor defecto de Bertoni es que te va a echar un cable, pero te va a echar el cable tocándotelo. Bertoni le dedica a la videoconsola más tiempo del que tiene. ¡Uf! ¿Cuántas horas? Yo creo que eso no se puede medir. Si Laura fuera un animal, sería un pececillo, vamos. Una gacela.
¿Un delfín? Una mariposa. Una mariposa. Un pedazo de ave que vuela y que canta a la ave que vuela. Si Bertoni fuese un animal, sería un cochino jabalí. Yo le veo como el búho. Sería un animal tipo tranquilito. Sería un caballo, porque es muy noble. Un mozo perezoso. Laura tiene como un mote que es Bolete. Busilú. Los motes de Bertoni son negro. Mowgli. Gitano. Azar. ¿Qué? Negro. 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 Y negro. Darth Vader, fue el que tenía el pelo ahí. Laura estará dentro de 40 años. Fue entre Sevilla y el puerto. Porque a ella le encanta la playa y creo que seguiría allí. Supongo que en la farmacia, haciendo guardia. Y por lo menos con tres niños. Pues yo creo que estará en el puerto. Es de esas personas que es que del puerto. Esquiando, de viaje. Con Laura viviendo muy feliz y con su familia cerca. Yo lo que espero que esté cerca de nosotros también. Bertoni dentro de 40 años estará jugando a la PlayStation 12. Pues que es una pareja que me encanta. Me emocionó mucho cuando me dijo que se casaba. Tenéis una unión y una cosa entre los dos que se nota y que se siente. Y creo que se complementan muy bien. Eso es muy gracioso los dos. Pues desearle todo lo mejor. Que se cumpla eso desde ya. Que encuentre un piso en Madera Grande. Laura, prepárate. No sabes lo que te lleva. Y que enhorabuena y que Laura es fantástica y no te la mereces. Que tengáis muchos niños. Un besito para los dos. Bertoni, cuando te deje Laura nos llamas, que estaremos ahí para ti. Un beso muy fuerte. Te diré que me está llamando a mi mujer. Entonces esto ya lo irás aprendiendo. O lo cojo o tengo 15 días de infierno.